deciré algo. Si esto fuera un juicio, ya el juez hubiera dictado sentencia y hubiera dicho que hay muchas contradicciones. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan de la parcera? Sí. Que chisme no like, ella había dicho que había sido íntima amiga de Carla Luna, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Que la había conocido. Entonces, ¿fuiste o no fuiste amiga? ¿La conociste o no la conociste? ¿Por qué? Porque en un en vivo dice que nunca la conoció tú. ¡Ay! Cuando lo de Carla Luna, la conocí en una etapa de mi vida en donde yo estaba pasando, pues, una mala racha, digamos, y ella fue una fuente de apoyo, fue una mujer que me ayudó hasta económicamente. Y pues yo tengo mucho que agradecerle, tengo muchísimo que agradecerle. ¿Cómo la conociste? Ella era cantante, en ese tiempo yo trabajaba también con una banda. Y bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir en lugares, seguimos una amistad. Lamentablemente ella vivía en Monterrey, yo no vivía en Monterrey, entonces como que no había mucha conexión física. Pero fue una mujer que, mira, siempre me escribía, ¿cómo estás, negrita? Siempre me decía, negrita, ¿cómo estás, negrita? ¿Qué es de tu vida? Conmigo, Justin sí se portó súper sincera, sí dijo, mira, yo no conozco a tu hermana, yo a lo mejor cometí el error de seguirle el cuento a alguien y decir, bueno, sí la conozco para tener como más credibilidad y todo, pero yo decía, todo lo que tú dices es cierto, ¿cómo sabes? Tú no conoces a Carla, pero ¿cómo te enteras? Ya ella me explicó cómo le llegaban muchísimos mensajes de todo lo que pasaba. Acuérdense de lo que van a decir mal. Ay, pues bueno, tiene razón. Sean buenas mentirosas. Fíjate que en la última etapa de en la música que estuvo Carla Luna, yo estuve compartiendo con ella y nunca se me hizo verla a ella, nunca se me figuró conocer a la parcera, pero pues ahora ya lo entendí, porque pues primero decía que sí la conoció y ahora me sale con que no la conocía. No. Pues es que ahora no le conviene. Ah, no, pues a lo mejor. Pero ¿y por qué hablar de alguien que no conoce? Chulos, pero ni se imaginan. ¿Qué? En esta investigación. ¿Qué andas haciendo, Miguel? Tengo muchísimas más cosas. Qué porque miedo. Hay más contradicciones. ¿Quieren saber por qué se subió al barquito la parcera? ¿Por qué? Pues mañana. A ver. Algo. Dinos una probadita. Ah, tantito. No, un piquetito. Un screenshot de donde dice ella por qué. Ay, a ver, dinos palabras claras. Algo, no voy a poder dormir. Mañana, pero ¿quieres saber qué famosa compañera cada vez se pone más sensual? Yeah. Ay, Mónica, tú no. Al ratito, se lo digo. Tú ya siempre has sido sensual, Mónica.